16 años, Inma Palma Fuentes ha cumplido su sueño de ser costalera en la cofradía del Santo Entierro. El próximo Viernes Santo, ella será una de las integrantes de la cuadrilla que sacará el paso de nuestro Señor Jesucristo del Santo Entierro. Una ilusión, la de esta joven, que solo debería depender de su devoción y que, sin embargo, ha podido cumplir gracias a la ayuda de sus compañeras y a su fuerza de superación, ya que Inma es sorda. Ella es la primera mujer con discapacidad auditiva que se pone debajo de un paso en Ceuta. En su primer año como costalera y después de semanas de ensayos, el domingo participó en el traslado del trono de su lugar de ensayo a su sede canónica, en la iglesia de Nuestra Señora de África. Vamos bien. Vámonos de frente un poquito a poco. La puerta de la iglesia, ¿eh? Lidia, vete llamando. Venga, espera, niño. Venga, un poquito menos, Lidia. Bueno, no te llames más. María, un poquito. Bueno, ya está, Lidia, espérate con Lidia. Ahí, costero. Ella misma explica, mediante el lenguaje de signos que su padre interpreta, cómo se siente. ¿Qué es para ti salir de costalera en el Santo Entierro? Me gusta. Es como un deseo, desde cuando era pequeñita. Ella sabía que su prima salía y que ella de mayor quería salir y se lo dijo a su prima. Una dificultad auditiva que ha superado con el apoyo de su compañera Carmen Merida Carrillo, con quien ha creado un código de comunicación para guiarse bajo el paso. La llevo de la mano y le hago los toques, cuando escucho el primer toque se lo hago a ella igual en la mano y así hasta el tercer toque, que es la levantada. Y cuando, por ejemplo, me llamo, la verdad que me ayuda muchísimo. Es de, la mejor que llevo a mi lado. Y estoy muy contenta con ella. Yo cuando ella me llama, cuando me llaman desde fuera, que me llaman Carmen, llámate, pues yo la cojo de la cintura y le hago así un gesto y ella me va ayudando a mí. Y igualmente, por ejemplo, cuando se llaman de la otra parte, yo igual le indico con el dedo que vamos para la derecha y ella, la verdad que es genial desde el primer momento. No ha tenido ningún problema. Con la ayuda de su padre, ya había visto muchos vídeos y nos estuvimos ayudando, diciendo, ella misma me dijo a mí, mira, me lo haces así, con la ayuda del padre me fue diciendo, y desde el primer momento muy bien, la verdad. Quiere darle muchas gracias a ella y a todas las costaleras. Mónica Fuentes Rosas, capataz y contraguía en el Santo Entierro, considera que Inma se ha adaptado totalmente al grupo. Inma se ha integrado perfectamente, aparte ya yo creo que ha dado clases particulares en su casa porque venía hasta que sabía hacer ser costal. Le hemos empezado a enseñar la bajada a pulso y ya la había visto en vídeo. Dice, no, si yo sé cómo es. O sea que vamos, y las niñas la han acogido súper bien, tanto las niñas a ella como ella a la niña. Estábamos muy contentas con ella. Yo pregunté de la octava, que es donde está Inma, que quién era la que quería hacerse cargo, porque claro, aparte de estar ellas trabajando y tienen que estar también pendiente a ella, ahí haciéndole lo. Y por ejemplo, Carmen es patera, que tiene más responsabilidad porque está pendiente de la pata, pendiente de que la llama la contraguía. Y la verdad es que se han hecho muy buenas amigas. El Santo Entierro, además de ser un modelo de inclusión, es el único paso cuya costalería está compuesta solo por mujeres, como señala Eloísa Barbancho Sanz, su capataz. Que en su momento se decidió, había un hermano mayor y sus hijas, decidió, como el paso iba a ruedas, pues las hijas propusieron el que saliera costalera y dijeron que sí, y bueno, ellos montaron su cuadrilla y se empezaron a salir con mujeres. Todas las niñas que quieran para el año que viene salir, que la experiencia es muy bonita, que se anime, que esto es una familia, que se lo pasan muy bien en los ensayos, aunque muchas veces nos cabreamos el equipo, pero bueno,
Y que la que tiene el micro tiene tela. Esa es una de ellas. Y que el año que viene pues se animen, que este año no nos vengan a ver, que se animen y verá tú la experiencia, que es muy, muy bonita. Si no, ya se la dirán las compañeras. Así que el año que viene, que se animen, que pregunten. Se va a venir hasta la cámara, mírala, se va a venir con nosotras, Úrsula. Un besito.